Gente, bienvenido a un video más. Gracias por entrar. La Cocó Aumentada lo hace de nuevo. Y tras robarle un jonrón por todo el center field, te voy a presentar el gran garrotazo que otorgó esta bestia, señores. Un magnífico palo por Eli de la Cruz. Se calentó de nuevo el caballete. Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo. Dale ahí. Señores, la Cocoa en el primer inning, Aria, le conectó un elevado por todo el center field. Allá va el center field. Señores, y le hizo una magistral jugada allá a Eli de la Cruz, robándole un jonrón. Ese hubiese sido el primer jonrón de la noche por Eli de la Cruz. Pero Winner le hizo una magistral jugada, robándole todo el jonrón allá en el center field. Señores, pero vino Friendly y conectó un rodado por la segunda base. Ya estaba haciendo la asistencia. La Cocoa Aumentada sopleteó el brazo. Tiró como a 100 millas para la primera y fue puesto bajo, señores. Magistral tiro por Eli de la Cruz, activo en este partido. Y es que el dominicano sensación, tras tener un pequeño slump en estos últimos días, los críticos se han adueñado de él. Tras decir que no ha hecho los ajustes de lugar Eli de la Cruz, pero ha dado a demostrar en estos dos últimos partidos que tiene toda la madera suficiente para quedarse en la Major League Baseball, señores. Eli de la Cruz a un pitch de 88 millas por hora. Arriba le conectó un garrotazo por todo el center y por todo el right field en el tercer inning. Le dio allá a la Jeep Jeep que está allá parqueada. Eli de la Cruz, señores, magnífico garrotazo y se prendió nuevamente la Cocoa. El novato sensación, Cincinnati esperando que responda como del lugar y como están acostumbrados a verlo. Eli de la Cruz cautiva con gran garrotazo otorgado en este partido. Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo. Dale ahí.